Ey. Chico, despierta, despierta. ¿Ah? Tranquilo, respira, respira. Mira. Tranquilo. Respira, ¿Dónde respira. estoy? Tranquilo, tranquilo. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde estoy? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres? No te preocupes, soy policía. Vengo aquí a ayudarte, ¿vale? ¿Policía? Sí, tranquilízate, tranquilo. Está en buenas manos, ¿de acuerdo? ¿Quién eres? Necesito irme. Ah, No, no, no puedo no necesitas moverme. irte. Tranquilo. Estoy aquí, no te preocupes. Soy policía y vengo a ayudarte, ¿vale? Ahora te trasladaré a un hospital para que te atiendan la herida, ¿de acuerdo? Por favor, llama a una ambulancia o algo. Sí, ya viene de camino, tú no te preocupes. ¿De dónde has aparecido tú? Es. No me acuerdo de nada. No me acuerdo. ¿Qué me pasa? Nada, me ha llegado un aviso y te han encontrado aquí tirado en el suelo, básicamente, inconsciente, perdido. No. ¿No hay nadie más por aquí? No, ¿debería de haber alguien más? No sé, pregunto. No me acuerdo de nada. No No te sé lo acuerdas que de nada, pero has me ha ocurrido. preguntado. ¿Quién eres tú? ¿Cómo te llamas? Soy Cano. Acento primero de la policía, tranquilízate. Tranquilo. Oh, no puedo moverme prácticamente. Normal, es que no sé de dónde has aparecido. Me ha llegado un aviso de que estabas inconsciente aquí en el suelo. Tienes unas cuantas heridas en el cuerpo y poco más. No hay. No hay supervivientes. ¿Cómo que no hay supervivientes? ¿De qué? No ha habido. El avión. Oh, por favor, que venga la ambulancia. Sí, un segundo. Sí, ¿cuánto queda para la ambulancia? Estoy aquí en la playa de Paleto con un sujeto inconsciente. Tiene pequeñas heridas leves aquí en el cuerpo, deshidratación, pero se encuentra consciente. 5 o 10 minutos. Vale, copiado, copiado. Yo lo mantengo, no te preocupes. Vale, ¿sobrevivir el qué, chico? Iba en un vuelo a Japón y Ibas a un vuelo a Japón. sí, y el avión se cayó. No te preocupes, voy a intentar buscarte algún tipo de documentación, ¿vale? Lucas Ramírez. Sí, ese soy yo. ¿Qué pasa? Nada, que igual hoy es mi día de suerte. ¿Cómo? Sí. ¿Dónde ibas? A Japón. Me iba a Japón. Oye, me tengo que ir. Creo que mejor. No.
No, no. Vamos a charlar un ratito, hombre, mientras viene la ambulancia. No. ¿Cómo? ¿Cómo la ambulancia? Sí, sargento primero Cano, de la LSPD. No se preocupe por la ambulancia. El sujeto se encuentra estable y puede caminar por sí mismo. Oye, sí, estoy no, seguro, copiado. No, no se preocupe, no se preocupe. Oye, no puedo andar por mí mismo. No puedo andar por mí mismo, ¿eh? ¿Cano? Uh-huh. Oye, ¿qué pasa? Cuéntame, ¿a dónde iba a Japón? ¿Qué ibas a hacer? ¿Turismo? No, iba a la final del... de Valorant. ¿De Valorant? ¿Y con quién más iba en el avión? Iba con... una hija de puta. ¿Con una hija de puta? Sí, no sé qué te han contado. No sé quién coño te ha dicho nada de. Mira, iba un avión a Japón con... Uh-huh. Con Aste, mi novia. Y de repente apareció una chica y me intentó disparar. Y disparó a todos y me secuestró el avión, te lo prometo. No sé cómo decirte esto, pero es la puta verdad, joder. Uh-huh. ¿Y si yo te digo el nombre de Walls, te suena? ¿Walls? Uh-huh. No me suena de nada. Se lo prometo, no me suena de nada. Seguro que no te suena de nada. Walls es el que mató Billy, chicos. Te prometo que no me suena de nada, te lo prometo. Oye, creo que me estoy encontrando mejor. Uh-huh. Sí, sí, sí. No, tú tranquilo, tranquilo. Respira, respira. ¿Y si te digo David? ¿David? Sí, el nombre completo, David Walls. Oye, yo no tengo nada que ver con eso, te lo prometo. Estoy a punto de conseguir sargento segundo, e igual con suerte con esto lo consigo hoy. De verdad que no tengo nada que ver con esto, te lo prometo. Uh-huh. Te lo juro, por favor, de verdad, llévame al hospital. Oye, de verdad, Cano, tranquilo. No tengo nada sí, que sí, ver, sí. acabo de caer un puto avión, soy el único sobreviviente, de verdad, no hay nadie más por aquí, puedes mirar, por favor, que no esté la chica esa que me intentó secuestrar, la colombiana, una chica, no hay nada por aquí. Tranquilo. No, a mí no me ha llegado nada, he estado mirando por los alrededores de la zona y no he visto a nadie más. Ven, levántate, cuidadito. Vamos. ¿A dónde me llevas? Vamos al hospital, por favor, de verdad. Sí, vamos al hospital. No. Ven. No, me tengo que ir. Me tengo que ir, de verdad. No. Me tengo que ir. No está en condiciones. No puedo moverme bien. No, hombre, no, aguanto, tranquilo. Oye, de verdad, no me vas a llevar a ningún lado ni nada por el estilo, ¿no? Por favor. Sí, hombre, por supuesto que sí. ¿Cómo puedes dudarme? Oye, no. Esposas, no. Por favor, te lo pido. Venga. No, créeme, no quieres llevarte una de estas en el pecho. ¿Qué cojones? Te vas a sentar muy mal. ¿Qué cojones? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? En una playa, en una isla. ¿Dónde coño estoy? En América. Creo que no has llegado ni... ¿Cómo? Uh-huh. ¿Cómo lo oye? ¿Qué te parece si ahora caminas hacia el patrulla tranquilísimamente? Venga, vamos, chicos, vamos. No sé ni levantar las manos, chicos, en este servidor, la verdad. Le estoy dando la X y entonces, no es. Entonces no te suena de nada David Walls. No me suena de nada. No me suena de nada, ¿eh? No me suena de nada. ¿Quién es David Walls? ¿Quién es David Walls? Sí, no te preocupes. ¡Ah! Tranquilo. ¡Joder! Acabo de... Tranquilos, es por mi seguridad. Soy el puto superviviente de un puto accidente de tráfico. Lo primero que haces es... ¡Ah! Tranquilo, hombre, tranquilo. Que te resistas duele más. Hostia. No se preocupe, señora. Delincuente, ya lo tengo. ¡Ayuda, por favor! ¡Señora, que no es un policía! No eres policía, ¿verdad? ¿Qué va? No eres policía, ¿verdad? ¿Quién eres? Sí que lo soy, hombre. Soy policía. Eres amigo de Vanessa, seguro. De la chica que secuestró el avión. ¿Quién coño es Vanessa? ¿Cómo? ¿Quién coño es Vanessa? ¿De verdad eres un policía? Sí, claro. ¿Por qué no lo ibas a hacer? Bueno, ¿qué? ¿Vamos a empezar a decirme la verdad un poquito o te voy a tener que dar una paliza? No sé qué coño quieres que te diga. No sé qué cojones David quieres Walls. Que te diga. ¿David Walls? David sí, Walls. David Walls. Sí. Dime, no sé quién es David Walls, te lo prometo. No sé, no tengo nada que ver con ese tío. Sí, vale. Me suena que era un policía de... No más bien policía, era un poquito más FBI. Bueno, FBI, sí, para mí eso es todo lo mismo, ¿vale? Créeme que no es lo mismo follar con un federal que follar con policía. Joder.
Cuéntame, ¿con quién ibas más en el avión? Ya se lo he dicho, iba con un... Secuestraron el avión. Iba directamente en jet privado hacia Japón. De verdad, no le miento, soy jugador de Valorant. Jugador de Valorant. Y mi... Es que no sé cómo decirte esto. Mi madrastra me quiere matar. Y mi madrastra cogió en el avión y lo secuestró. Sí. Intenté en el avión ya volando. Ah. Intenté parar al piloto y nos estrellamos por eso, ¿vale? Uh-huh. Se lo prometo, créeme. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llama usted? Cano. Sargento primero Cano. Cano, de verdad. Sé que es una puta historia que no te vas a creer, pero te lo prometo. Me quería matar. No, me quería matar. Era ella no o yo. No te preocupes, Ramírez. Yo te llevo a dependencias policiales y que te hagan las preguntas quien te las tenga que hacer. No, no me lleve ahí, por favor, se lo pido. Ah, no quiere ir a comisaría, ¿eh? Nadie te ha dicho nada acerca de un vuelo que se ha caído o algo, o sea, que se ha estrellado. ¿No ha salido en las putas noticias un vuelo, un jet privado que se ha estrellado? Sí que ha salido. También me ha dado otra noticia de un asesinato de un agente federal. Yo no tengo nada que ver con el agente federal, ¿vale? Ramírez. Que no tengo nada que ver. ¿Has hecho algo de lo que tengas que arrepentirte? No he hecho nada, yo no he hecho nada. Créeme. Tienes dos opciones, ¿de acuerdo? Una, te llevo debajo de un puente, te meto una paliza hasta que me digas lo que sabes. Dos, ¿cómo que? Te llevo a comisaría y ya que se encargue mi detective de ello. Mira. Cuéntame. Yo no hice nada ese, ¿vale? No le hice nada. Ah, tú no apretaste el gatillo. ¿Qué cojones? ¿Eres corrupto? No. ¿Cómo que llevarme debajo de un puente? ¿Dónde me está llevando? Para dar una vuelta. Eres nuevo en la ciudad, ¿no? No sé dónde Esto estoy, es ciudad. ¿Dónde estoy? Cercanía de Gravesend, ¿vale? Eso es el condado de San Andreas, básicamente Los Santos, ¿de acuerdo? Bueno, estamos en una zona rural ahora muy bonita llamada Gravesend, ¿vale? Es una ciudad preciosa, te encantará, Ramírez, créeme. Aquí hay mucha tranquilidad. ¿Tranquilidad? Hay mucha vaca. Oye, que necesito una ambulancia, de verdad. Tengo el cuerpo lleno de heridas. Por favor, ¿puede llamar una ambulancia o llama un médico aunque sea, joder? Dime, Ramírez, ¿apretaste el gatillo tú o simplemente miraste? ¿El gatillo de quién? ¿Del policía ese? No, yo no tengo nada... Que no tengo nada que ver, se lo prometo. No tengo nada que ver. Yo no fui. Te lo prometo. No tengo nada que ver. Yo no tenía nada que ver con ese hombre. Vaya, Ramírez, ¿eh? No estás cooperando, ¿eh? Se lo estoy diciendo de verdad. Hay que usar la escopeta. Es de goma, ¿eh? No te voy a matar ni nada, ¿eh? Simplemente te va a doler un poquito. Se lo estoy diciendo de verdad. ¿Y tus dos amigos del avión qué? ¿Qué sabemos de ellos? Nada. No sé nada tampoco de ellos. Ellos... Era la chica que me secuestró, ¿vale? Mira, ¿qué vas a hacer? ¿Me vas a matar? ¿Qué te parece, papi? ¿Me vas a matar? ¿Cómo puedes pensar eso, hombre? Hombre, acabar de sacar. ¿Por qué cojones? Te estoy enseñando unas vistas. ¿Quién coño te ha dicho que venía a la puta ciudad o que estaba por aquí? ¿Que has venido tú solo? No te lo puedo decir tampoco, como comprenderán, ¿no? Tengo mis fuentes. Tú tendrás las tuyas al fin y al cabo. Mira, por favor. ¿Qué quieres saber? Todo. ¿A cambio de qué? Mira, Ramírez, la cosa es la siguiente, ¿vale? Te lo voy a dejar bastante claro. Estás jodido. Sin más, estás jodido. No, no tienes otra opción. Entonces, tienes dos opciones. No hay una tercera que te inventes tú, que te saques debajo de la manga. No. Dos opciones. Una, me cuentas realmente lo que pasó con el federal de Walsh. Y, sinceramente, necesitaría a alguien que me soltase un poquito de info, ¿sabes? ¿Cómo se te da a ti el tema de tratar con delincuentes, come mierda y este tipo de cosas? ¿Me está chantajeando? No. Acabo de llegar, tengo el cuerpo lleno de heridas y me está chantajeando. Esa sería la primera opción, Ramírez. Tenemos una segunda, ¿vale? Yo te entrego a la persona que me ha pedido que venga y ya, pues, él se encarga de lo que tenga que hacer consigo. ¿Una persona? Uh-huh. Así que, dos opciones. Así que háblame de... Vale, de sé Walsh. Quién mató al policía. Bien, vamos bien. Cuéntame, ¿quién lo mató? Y habla con propiedad, ¿eh? No era policía, era federal, ¿eh? Dos chicos, ¿vale? Nombre y apellido.
Teo. No sé el apellido. Teo. Espero que del segundo sí que tenga el nombre y apellido, porque si no me voy a enfadar mucho. Era una chica. Era una chica. No sí, por lo que tengo entendido, ¿eh? Que no lo sé muy bien. Yo no tengo nada que ver con eso, te lo prometo, Cano. Te lo prometo, no tengo nada que ver. Teo y Lily, con eso tienes de sobra, ¿vale? Ya, suéltame, por favor, te lo pido. Déjame al lado del hospital, necesito recuperarme. Tengo un estilo de... ¿Vas a estar mucho tiempo por aquí en la isla? ¿Vas a hacer algún tal? ¿Algún viajecito? No sé, debería de irme a Japón. A Japón no te vas a ir, créame. Tuviste tu oportunidad por... ¡Ya te he dicho los nombres! ¡Ya te he dicho los nombres! ¿Qué más quieres? Apellidos, por favor. ¿Pero qué apellidos? No me los sé. Creo que me mientes. Teo. Y venga, si lo tienes ahí. Vamos, suéltalo. No me lo sé, es que te juro que no me lo sé, no me acuerdo. No me acuerdo. Se lo prometo, no me acuerdo. Ya está, le he dicho dos nombres, con eso tiene. Punto. Además, esas personas nunca van a venir aquí, es imposible. Más vale prevenir que curar, ¿no crees, Ramírez? No. ¿Cómo que no? Nadie sabe ahora mismo dónde estoy, estoy en un puto paradero desconocido. Pues mira, Ramírez, vamos a lo siguiente, ¿vale? ¿Qué? De primera. De la isla no te vas a ir. Te voy a encargar personalmente de que Lucas Ramírez no pueda salir de esta isla y yo no quiero. De segundo, vas a empezar a trabajar para mí. ¿Cómo que voy a empezar a trabajar para ti? ¿Pero cómo lo oyes? Escucha, llévame al hospital primero, por favor. Llévame al hospital primero. No, no. Primero condiciones, luego ya si eso, que termine la herida. Escucha, que... De verdad que estoy tosiendo sangre, coño. Muchísima. Te veo tosiendo muchísima sangre. ¿Trabajar para ti de qué? Ya le he dicho todos los putos nombres, no sé qué más quieres. No sabes ni quién soy, ¿por qué sabes...? No te preocupes, Ramírez. Si yo esos dos nombres los voy a investigar. Lo que pasa es que creo que me estás vacilando. Entonces, yo me encargaré de investigar esos dos nombres, ¿vale? Si veo que me estabas mintiendo, tenemos un problema. No le estoy que mintiendo. ¿Que no me estabas mintiendo? No hay ningún problema. No le estoy mintiendo. ¿Vale? No te preocupes, no te voy a entregar. Ahora, si no te entrego, tienes que darme algo a cambio, ¿no? Quid pro quo, ¿no? Que se le llama, ¿no? ¿Cómo se le llama así? Mira, de verdad, salió el avión. Sí. El avión lo secuestraron y yo no tengo nada que ver porque yo fui la persona que secuestraron. Que yo en esa ciudad hiciera otras cosas no tiene nada que ver con que yo tengo que ser partícipe de un secuestro de un avión que iba a Japón, que yo quería ir a Japón. Dale, ¿y qué hiciste en la ciudad? Cuéntame. ¿Qué otras cosas? Me lo acabo de decir. Ya lo sabe perfectamente. Ya, pero me gusta escucharlo. Bueno, lo típico, ya sabes. Depende, ¿no? Es lo típico. Una bolsita de hierba, cocaína, pegarle el palo a una tienda. O hablamos de cosas más graves. No, lo primero. Sí, claro. ¿Y qué más? ¿Eras un camello? No. No me gustaba vender droga. Vale, ¿y qué es lo que era? Cuéntame. Era el que le daba la hierba a los camellos. Ya está, simplemente eso, ¿vale? Vale, muy bien, muy bien. Está muy bien, buen trabajo. ¿Qué te parece si ahora... Pero yo no quería, ¿vale? Trabajo. Estaba obligado, mi familia me obligaba. Muy bien. Lo que pasa mi familia que me obligaba, ¿sabes? ¿Sabes qué? Sí. Yo trabajé en comisaría. Sí. Trabajé en comisaría en una ciudad... ¿Dónde? ¿Seguimos en Estados Unidos? Claro. Coño, pues trabajaba, pues seguramente en una ciudad de aquí al lado. Trabajé en comisaría, ¿sabes? Yo a ti te veo trabajando en una comisaría como mucho limpiándome los zapatos, Ramírez. Pero poco más. Era secreta. Pues... Era secretario, sí, secretario. Ah, vale, ¿no ves? Eso tiene más sentido. Eso sí que me lo creo un poco más. Pues Ramírez, las dos opciones, tú decides. O la primera. ¿Pero por qué me está pidiendo todas estas cosas si ya le he dicho los nombres? Le he dicho los nombres de la persona que mató a tu puto federal, que seguramente se lo merecía. La verdad es que los federales para mí no es santo de mi devoción. Pues ya está. Pero hombre, ese hombre igual tenía familia, hijos, mujer. Feo, ¿no? Pobre hombre.
La cosa es la siguiente, Ramírez, vas a trabajar para mí. Te guste o no te guste, es lo que hay. ¿Pero qué quieres que trabaje para ti? ¿Que otra vez es secretario? Es que no entiendo. ¿Tú cómo prefieres llamarle a lo informante? A lo informante. Informante, sapo, rata, chivato, popo, ¿cómo? ¿Quieres que me meta en putas bandas y te vaya diciendo informaciones? Pero tú estás majara. ¿Qué no, quieres? ¿Que me maten? Si no me ha matado un puto accidente de avión, ¿quieres que me maten ahora en esta puta ciudad? Nah, qué va. Si sí, vamos a ver, por ejemplo. ¿Quieres que sea un puto sapo? Sí. ¿Sapo lo serás tú? No, no, créeme, yo no lo estoy diciendo. Si lo fuese ahora mismo, te entregaría. De verdad. Y ya que se encargue mi detective. Por favor, ve al hospital, de verdad. Si quieres que sobreviva, vete al puto hospital. Acabo de. No sé ni cómo he sobrevivido a esa mierda. Ay, Ramírez, también. ¿Qué voy a hacer contigo? ¿Qué hacemos aquí? Ah, no hacemos nada. Pero. Se cambia de asiento. Busca en su bolsillo algún tipo de teléfono móvil. Estaría roto, o sea. No, no hay móvil. No tengo móvil, de hecho. ¿Cómo? No tienes ni siquiera teléfono móvil, rata. ¿Pero tú me escuchas cuando hablo? ¿Me escuchas cuando hablo? Te estoy diciendo. Vale. La documentación, igual tenías teléfono móvil. Bueno, pues no tengo teléfono móvil. Se me habrá caído mientras estaba en las putas nubes. Ojo, móvil. No hay ningún problema. Te dejo una notita ahí, ¿vale? Espero que sepas básicamente lo que significa la nota. Pues no sé, no, cuando me quites estas putas esposas de mierda, sabré lo que es. Tranquilo, tranquilo. Tú cuando veas la notita, le echas un ojo, lo anotas bien anotado y lo dicho, Ramírez, es lo que hay. Mala suerte. Te he pillado yo. Si te hubiera pillado otro, igual hubiera ido al hospital, te hubieran atendido, te hubieran identificado, te hubieran llevado a una sala de interrogatorio. Y vete tú a saber lo que te hubiera pasado. O sea, me vas a tirar ahora, me vas a tirar al puto hospital y quieres que cuando acabe el puto hospital consiga un teléfono móvil y te llame. Eso es lo que estás diciendo que quieres. Eres muy listo, ¿eh? Bueno, no, yo lo siento mucho, pero yo en cuanto termine esto me voy al aeropuerto. O sea, ¿tú crees de verdad que te voy a llamar y va a ser lo primero que voy a hacer? A ver, lo primero que vas a hacer es ponerte algo de ropa. De segunda, comprarte un teléfono móvil. De tercera, anotar mi teléfono móvil. Y el cuarto, llamarte. En ese orden. Tú has fumado mucho en tu vida, ¿eh? Cuando era más joven. Ahora ya tengo una edad, hacen muchos controles en la policía, no es lo mismo. Ya, ya, claro. Joder, vaya puto médico me llevas. Sandy, vamos. Pero quítame las esposas. Sí, sí. Repíteme el orden. ¿Qué es lo que vas a hacer cuando te quite las esposas? Venga, que te escuche yo. Primero, curarme. Venga, muy bien. Y después, llamarte. Sí, llamarte. No, de segunda, comprar un teléfono. Tercero, anotar mi teléfono. Cuarto, llamarme. Vale, sí. Y vete olvidando eso de aeropuerto, porque ya te digo yo que no te van a aceptar. ¿Y si pregunta a alguien del hospital? ¿De quién coño soy y todo eso? Nada, eres Ramírez. Un pobre indefenso que ha sido atropellado en las calles. Lo que sé, cuéntale su vida. ¿A mí qué me cuenta? Tranquilo, no te resistas, que si no duele más. Venga, anda. Al doctor, que te atienda. Es allí, ¿no? Ahí. Ahí. Como en una hora no me estés llamando, te busco. Y como te busque, no te va a gustar, créeme. Adiós. A ver si es que yo no me he enterado ahora de las cosas, pero ¿desde cuándo una operación, una intervención en un motor se cobra? No se cobra. Somos un hospital público. Hola. Pues su compañero, su amigo, me acaba de decir que una compañera. Pero ha informado... mi amigo. No tendrá ni puta idea. Usted es la que trabaja aquí, ¿no, Lucía? De que las operaciones se cobran. Ya, pero es que si mis compañeros van diciendo eso. Claro, no, o sea. Aquí no se cobra. Claro que no se cobra, nunca se cobra. Es un hospital público. Eso es. Bueno, Lucía, en serio, muchísimas gracias por todo esto.
Nada, que tenga buen día y que se recupere pronto. Oye, ¿le puedo...? Póngase una camiseta, va a coger frío, hombre. Es verdad. Sí, 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 ahora voy a una tienda. Ahora voy a una tienda porque he venido sin camiseta. Ahora le saco una. Espere. Lucía, ¿le puedo dar un consejo? Tengo alguna repuesto en la taquilla. A ver, dígame el consejo. Échese novio. Lo tengo. Pues... estate más con él. Ya. Venga, hasta luego. Venga. Adiós. Hasta luego. Madre mía. Sí, dígame. Hola, soy... Lucas. Ramírez. ¿Qué tal? ¿Cómo va la noche? Bien, va bien, la verdad, muy bien. ¿Has hecho ya amigos? Sí, uno. ¿Cómo se llama? Will. ¿Mueve droga? No, no lo sé. Seguro, no, no me estarán mintiendo. No. Oye, mira, necesito un techo donde dormir. ¿Es un motel? A mí que me cuenta. No tengo nada de dinero. ¿Cómo que no tienes nada de dinero? Mira, si de verdad quieres que busque información o haga mierda, necesito que me des dinero. ¿Me estás extorsionando? No te estoy extorsionando. Me estoy extorsionando dentro de la extorsión que me has hecho tú. Ya, pero es que eso no funciona así. ¿Cuánto necesitas? Para poder comer... No, ¿cuánto necesitas? Quiero decir... Pues no lo sé, para comer, dormir y ya. Y comprarme ¿cuánto? Ropa, aunque sea. Vale, ¿cuánto necesitas? Volvemos a lo mismo. 2000. Vale, tengo un ingreso. Pásame tu número de Iván por mensaje. Te lo paso. Vale, vale. Ok. Pues recuerda que me lo vas a tener que pagar, ¿eh? Bueno, tú ya me llamas. Sí, sí. Ya te llamo yo, sí. Adiós. Adiós.